Agradecer a Sergio la confianza, a Grover, y realmente muy contento de poder venir a Wilstermann, que es mi casa. Ojalá que todo esto salga bien. Es lo que más queremos, que Wilstermann retome otra vez a los primeros lugares, y creo que con trabajo, con unión, se puede lograr todo. Y también la cooperación de ustedes, ¿no?, que es lo más importante, trabajar en conjunto para que Wilstermann vuelva a ser lo de siempre. Bueno, justo hablábamos con Sergio, el trabajo es de todos, todo, o sea, él es la cabeza y nosotros somos los ayudantes. Todas nuestras ideas, las ideas de todo el cuerpo técnico se valora y se saca lo mejor, ¿no? Yo creo que vamos a trabajar en conjunto para que nadie tenga algo específico en el equipo, sino hacer todos juntos y en forma coordinada, ¿no? Bueno, gracias por la bienvenida. Sí, contentísimo, como dije, de estar aquí. Bueno, creo que hay procesos, todos los procesos a veces tardan más unos que otros. Y creo que cuando empezó el profesor Ponce, tardó un poquito en poner sus ideas, ¿no? Entonces creo que, y los resultados cuando no se dan, empieza la desconfianza, empieza del jugador, del técnico, de la hinchada. Y creo que ahora ya lo conocen a Sergio, creo que se está recobrando esa confianza, los resultados son importantísimos. Nosotros desde afuera, con la experiencia y todo lo que hemos vivido en el Rojo, entonces vamos a tratar de aportar y hablar con los muchachos también, ¿no? Creo que la gente, digamos, la gente que los hombres generalmente asumen los retos, y este reto era muy importante para Sergio, bueno, que ya está mucho tiempo, también es casi de la casa, y para nosotros, ¿no? Entonces los retos difíciles es donde se ve a las personas, donde se ve al profesional, donde se ve al hombre. Entonces creo que este es un reto duro por todo lo que está llevando ahorita Wilstermann, tanto en lo económico como en lo futbolístico, y creo que eso es importante para nosotros, tratar de sacar adelante de esto, ¿no? Entonces, ojalá todos los muchachos están muy entusiasmados. Creo que todos los jugadores tienen un cariño hacia el equipo por todo lo que han ido sopesando en todo momento. Entonces yo creo que ese cariño va a ser de que Wilstermann nuevamente retorne.